Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Dos al pecho y uno arriba. Saludo, Motero. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Buenas noches. Soy José Velázquez, defensor de la familia de transporte, de los motociclistas, de los que no tienen voz. Carlos Bedoya me acompaña hoy en el control máster de emisión con Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales, la dirección de Televisión Ciudadana a cargo de Jorge Torres, Paola Rincón en la producción. Y vamos a comenzar con los titulares de las noticias cuando son las 9 de la noche. Un minuto de este 7 de enero del 2020. En Barranquilla, los bikers colombianos, así es como celebran comprar una nueva moto, como esta pareja de harlistas santanderianos que compraron cada uno su moto Harley Davidson. Amigo motociclista, sea prudente en las vías de nuestro país. William Bolívar, presidente de Harley Davidson y su presidente de esta gran rally internacional, Harley Davidson, organizador, hicieron recomendaciones a los motociclistas, acompañados por la Policía de Tránsito y Transporte. En Colombia sí quedaron las sanciones y valor de las multas por conducir moto o carro después de tomarse una cerveza. Atentos, que en Cúcuta los que viajan a la capital del norte de Santander desde otras ciudades, 7 cámaras de fotomultas arrancaron en Cúcuta a partir del sábado. En San Gil, como un asesino al volante, el chofer de esta camioneta no le importó comerse el pare, sino que también se la tiró por encima al motociclista. En Ibagué, más de media tonelada de marihuana incautó el ejército y la fiscalía en una fábrica de carrocerías cuando la tenían lista para meterla en caletas que le estaban construyendo a las carrocerías de algunos camiones. En Bucaramanga, los bumangueses están sorprendidos porque este par de ratas intentaron robarle un bolso a un peatón sobre la carrera 27 con 58. Afortunadamente, un ciudadano los grabó cuando iba huyendo hacia aquella veral y así les quedó grabada la cara. En Bucaramanga, en Cúcuta, los bumangueses son nuestros hermanos, pero Cúcuta todavía no debe convertirse en el basurero de otras ciudades, opinaron los líderes políticos y cívicos de la capital del norte de Santander ante anuncio de que las basuras de Santander irían a parar a la capital del norte. El comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, junto con mi equipo. En Bucaramanga, el general Vázquez Prada, antes de irse, rindió todos los honores que se le rinden a un héroe, al policía Tap Vincent, un perrito que fue el terror de los narcotraficantes de los jíbaros y que le acompañó en muchos operativos para encontrar las caletas con droga. En Remedios, Antioquia, 4 ratas del clan del Golfo fueron capturados en combates con el ejército. Uno resultó herido y fue atendido por enfermeros de combate de nuestro glorioso Ejército Nacional. En Florida Blanca, este es el momento en que la policía protege y saca de la vivienda a un sujeto acusado de violar a una niñita que se la dejaron al cuidado de su esposa, pero dicen otros que la esposa ofreció dinero a la niñita para que no contara las aberraciones que cometía este sujeto contra ella. La Policía Judicial nos permite informar que en un trabajo articulado de nuestra Policía Judicial con la Fiscalía General de la Nación, Departamento del Huila, las autoridades capturaron. ¿Quién es indicado de los lamentables hechos presentados el pasado 31?
a un rata cobarde que roció con gasolina y le prendió fuego a su expareja sentimental Jessica Alexandra Gómez, de 24 años, y a su hijita de solo 3 añitos de edad, las quemó este miserable. Ahí sí llegó la policía, el muchacho es de aquí, de la reserva de San Jorge. Apuñalearon por robarlo. Aquí nomás. En Bucaramanga, por robar a este muchachito, a este jovencito, le dieron una puñalada por robarle las cositas que llevaba cuando iba llegando a su casa. En Ipiales, departamento de Nariño, venezolanos, peruanos y colombianos mataron a un policía y dejaron gravemente herido a otro cuando llegaron hasta el CAI Champañac para liberar a 2 venezolanos retenidos. Le robaron las armas de dotación a uno de los policías y con esa misma le mataron a uno y dejaron gravemente herido al otro. Aunque mañana le vamos a mostrar cómo fue la captura de estos delincuentes que huyeron hacia territorio ecuatoriano, pero la policía de Ecuador hoy se los entregó a la policía colombiana para que les judicialice por el asesinato de estos héroes de la patria. En Barranca Bermeja, la policía le entregó el celular que le habían robado a esta tendera, que agradeció el tiempo récord de recuperación. Y gracias a que, según la policía, la señora fue muy trucha y tenía activado el GPS, y por ese rastreo satelital le encontraron el celular y capturaron a los ratas. En Barbosa, Santander, 2 personas resultaron gravemente heridas, un adulto y un niño, cuando el conductor de este carro, que participaba en el car show de las tradicionales ferias y fiestas, que no tenía ningún tipo de vallas de seguridad ni nada parecido, borracho, arrolló a esas personas cuando el carro supuestamente se le descontroló en esa carrera callejera que desde cuándo deberían estar prohibidas. Es lamentable la situación, realmente aquí en Pescaderito se vive tensión, la gente está acabando, hay personas que realmente han salido perjudicadas, personas que no deben nada. Estamos reproduciendo en este momento, en grabando. Curití, Santander, esa es la narración que hizo un ciudadano después de que, nada más y nada menos, unos grupos de ñeros de Bucaramanga se agarraron a cuchillo cuando se encontraron en el balneario y estaban supuestamente disque compartiendo sanamente, los ratas estos que en los próximos días serán capturados por la policía. Estación de policía de Aranjuez, donde hace pocas horas una de nuestras patrullas del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes capturó a un ciudadano quien se movilizaba en una motocicleta hurtada. En Medellín, en Manrique, capturaron a esta rata con una moto robada. Cuando le verificaron el sistema de antecedentes, el sujeto tenía varios antecedentes por porte ilegal de arma de fuego, hurto agravado y calificado, y también otros delitos. La moto que se robó afortunadamente tenía antirradar para evadir las cámaras de fotomulta, pero con eso fue que le hicieron seguimiento para capturar al rata. Nos encontramos en la vía que conduce de San Gil. En la vía Socorro Barbosa, pésimo estado de la vía. Sigue totalmente dañada con mucha cantidad de cráteres, huecos, pero sí cobran los peajes. Más caros, denuncian los conductores, porque los huecos son causantes de muchos accidentes que han ocurrido en la vía. En Cúcuta, la policía capturó a este rata llamado Emerson Hugo Lázaro, que acababa de salir de la cárcel por un delito. Salió el 24 de diciembre y disquedándoselas de muy macho y de como Juan Charrasqueado, empezó a hacer tiros al aire.
Los ciudadanos lo denunciaron, la policía lo persiguió y después lo capturaron y lo metieron otra vez a la cárcel por varios delitos y seguramente se va a demorar un poco más de tiempo. Eres mi flor de Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. En la óptica Ojos 2020, si necesitas examen visual, es totalmente gratis. Además, por tan solo 40 mil pesos, llevas contigo montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y, como si fuera poco, un año de garantía. Óptica Ojos 2020, como no somos los únicos, decidimos ser los mejores. Con el desarrollo de las más importantes noticias del día, saludo Motero para todos los televidentes que están con nosotros. En Barranquilla, el presidente de Harley Davidson, William Bolívar, hizo un llamado a todos los motociclistas de Colombia, especialmente a los que viajan después de compartir en la costa, que no vayan a beber, que seamos responsables, que utilicemos los elementos de seguridad y que acatemos las órdenes que nos imparte la Policía de Tránsito y Transporte. Esto lo realizó durante el Rally Internacional Harley Davidson que se realizó en la ciudad de Barranquilla, la Puerta de Oro de Colombia. Willy B. Amigo motociclista, sea prudente en las vías de nuestro país, respete las señales de tránsito y sobre todo siempre utilice todos los elementos de seguridad como sus cascos y todas las demás cosas que debe utilizar para estar seguro en la vía. Gracias a nuestra Policía Nacional, Dirección de Tránsito y Transporte. Hermandad, lealtad y libertad. ¡Bravo! Amigo motociclista. Eso es lo que dice William Bolívar, pero ahora William Bolívar en Barranquilla logró que Harley Davidson Milwaukee le diera la oportunidad de abrir un dealer o una tienda de Harley Davidson en la ciudad de Barranquilla, en la Puerta de Oro de Colombia, para que se atienda toda la costa. Además, en Bogotá nuevamente están prestando servicios y por supuesto en Medellín, que fue la principal donde él inició. Y allí una pareja de santandereanos, Lina María Gualteros y su compañero sentimental, compraron una motocicleta Harley Davidson nueva y allá mismo le hicieron la entrega. Escuchemos cuando hacen este momento que es tradicional, el toque de campana en Harley Davidson. Es importante que ustedes, si quieren comprar una motocicleta Harley Davidson, aprovechen, y si no tienen toda la plata, pues que la compren a crédito. Pues Harley Davidson Medellín le da esa oportunidad. Inclusive, si usted tiene una Harley Davidson de otro modelo anterior, allá mismo también pues se lo puede comprar, se la reciben como parte de pago para un nuevo o una nueva motocicleta Harley Davidson. Es importante que lleve todos los documentos y allá le buscan la forma de financiación, y de esta manera usted podrá tener o estrenar una motocicleta Harley Davidson. La puede comprar en Bogotá o en Barranquilla o en la misma capital antioqueña, en la ciudad de Medellín, en donde con todo gusto lo atiende mi amigo William Bolívar con todos sus muchachos de Harley Davidson. Vamos con más noticias. En Colombia, ¿cómo quedaron las sanciones? Yo quiero que me lo deje el pantallazo grande y luego me lo reduzca y vamos mirando así lo más cortico, ¿sí? Las sanciones para los que les gusta tomarse una cervecita o más. ¡Ojo! Porque si usted era de los que acostumbraba a tomarse una cervecita con una carne asada, recuerde que el grado cero de alcoholemia
entre el 20 y 39 miligramos de etanol, 100 milímetros de sangre en total. La suspensión es de un año, por primera vez, la segunda vez de un año y la tercera vez de 3 años. Además tendrán que hacer 20 horas de trabajo comunitario. Tendrá que pagar por primera vez 2.636.400, por segunda vez 3.950.000 y por tercera vez, si usted lo sorprende en reincidente, por tercera vez 5.266.800. Además le inmovilizan primera y la segunda vez el carro por un día o la moto por un día y después por 3 días si es la tercera vez. El primer grado de alcoholemia entre 40 y 99, o sea, si usted ya se ha tomado más de 2 cervezas, le marca 3 años la primera vez, 6 años la segunda, 25 años la tercera vez, ojo con eso, ¿no? Y la multa empieza con 5.266.000 la primera vez, 7.900.000 la segunda vez y la tercera, 10.533.000. Le inmovilizan el carro 3 días, la segunda vez por 5 días y la tercera vez por 10 días. El segundo grado de alcoholemia quiere decir que si usted se toma ya 2 aguardientes o por lo menos de 6 cervezas para arriba, entonces empieza ya a marcarle el segundo y el tercer grado. Yo creo que déjelo allá mejor, ¿cierto? Porque si no, es que está muy larga la tira. Eso, mejor así. Le marca que usted le 5 años, le suspende la licencia la primera vez, la segunda 10 años y la tercera vez 25 años. El grado de alcoholemia también le pone a trabajar 40 horas la primera, 60 la segunda y 80 horas de trabajo comunitario la tercera. La multa no se la perdonan. La primera vez 10.533.000 si usted lo pillan con segundo grado de alcoholemia, 15.800.000 si es la segunda vez y la tercera 21.067.200. La inmovilización el primer día por 6, el segundo por 10 y el tercero por 20 días, que usted saque la cuenta cuánto tiene que pagar de solo patios por esos días. El tercer grado de alcoholemia o de embriaguez, la suspensión es de 10 años la primera vez, la segunda de 25 años y la tercera vez 25 años la suspensión de la licencia. Si usted mata a alguien o atropella a alguien estando borracho, le suspenden la licencia de por vida. De todas maneras no le perdonan la multa, que es de 21 millones la primera vez, 31 millones 600 la segunda y la tercera vez 42.134.400 pesos. Le inmovilizan 10 días hábiles el carro o la moto por la primera vez, la segunda vez por 20 días y la tercera por 20 días. Esas son las cuestiones que usted tiene que pagar para que esté atento. Y esté atento también, son las 10 de la noche, las 9 de la noche, 18 minutos. Esté atento porque si usted viaja a Cúcuta, sepa que en Cúcuta instalaron cámaras de fotomultas. ¿En dónde están ubicadas estas cámaras de fotomultas? ¿Tenemos un video sobre eso o no? Bueno, hay una más grande, tenemos otra cámara más grande, otra donde se vea lo de las cámaras más grandes, ¿no? Bueno, ahí están ubicados en el mapa. Lo cierto es que en la avenida Las Américas, frente a la antigua Redoma de los Vientos, en la avenida Primera con calle 24 del Parque San Rafael, eso es ahí en el centro de Cúcuta, allá. También en la avenida Primera, frente a la estación de servicio San Rafael, más abajito, también por la avenida Tercera con Octava, frente al Parque Nacional, en la calle Octava entre avenida Segunda y Tercera, o sea, ahí cerquita, otra cámara de fotomulta que hay en la avenida Cero entre Diagonal Santander y calle Octava, frente a la Fuente Luminosa, en la avenida Cero entre Diagonal Santander y la calle Sexta y la cruce de la avenida Gran Colombia con la avenida Guaymaral a un costado del Parque Simón Bolívar, también en la calle Séptima entre carreras Cuarta y Quinta y en la avenida Séptima frente a la terminal de transportes y en el Kennedy, ojo, en la ciudad de Juan Atalaya con avenida 17, usted también puede ser sorprendido por cámaras de fotomulta. Atento porque no se la perdonan. Vamos con más noticias. En San Gil, como un asesino volante actuó este delincuente de esta camioneta. ¿Por qué delincuente? Porque omitió el pare, se comió el pare. Gracias a Dios el señor de la moto frenó. Y cuando el muchacho de la moto iba entrando, vea, le pegó, le tiró el carro por encima el miserable al conductor de esa motocicleta. Todo porque se comió el pare, no respetó la seriedad del pare. Y así es como deben judicializarlo. Con este video yo lo demandaría por tentativa de homicidio, por agresión, por daño en bien ajeno. Mejor dicho, le metería muchos delitos como abogado para que por lo menos durara un buen rato la cárcel o ponerlo a pagar abogado también costoso el miserable este. Esto ocurrió, como les decía, en la calle Carrera Novena con calle Novena Esquina, cortesía del radio periódico El Regional que dirige mi amigo Freddy Gómez. En Bucaramanga, en la calle 45, más abajo, eso ya es con Tercera Occidente, está Deli Pollo, papa cocida con un pollo asado, con papa cocida, con arepa, vale
14.990, 523170 es el número telefónico que usted debe llamar para que en Deli Pollo lo atiendan como usted se merece. Calle 45, Deli Pollo. Y en Big Pollo Boulevard, esa sí muéstrame la carpeta mejor, ¿no? Big Pollo Boulevard, la carpeta de fotos. Está ubicado en el Boulevard Bolívar con carrera 23. Para que si usted quiere comerse un delicioso pollo a la bróstero asado, lo haga también, ¿no? En la carpeta de la foto. ¿No las encontró? Bueno, dejémoslo así entonces. Saludos para Nora y para Juan Carlos que están en la sintonía. Vamos con más noticias. Noticias que son en la ciudad de Ibagué. Más de media tonelada de marihuana le incautó el ejército y la fiscalía a los narcotraficantes que vienen del valle del departamento del Cauca hacia el Valle del Cauca, pero también aquí en Ibagué traían y la querían encaletar en las carrocerías en una fábrica de carrocerías. Escuchemos el video, ¿tenemos audio del video, no? Bueno, aquí es cuando en esa fábrica de carrocerías supuestamente estaban haciéndole caletas especiales, modificándolas, ¿para qué? Para poder encaletar la marihuana. Vea, aquí le encuentran 500 kilos de marihuana, de marimba, maracachafa, que tenía lista para encaletársela a las carrocerías de esos camiones y después supuestamente viajaban por toda Colombia. Y fue ahí donde la policía, donde la fiscalía, perdón, con el ejército, hicieron ese buen trabajo para evitar que esa marihuana saliera, después de que salió del departamento del Cauca, saliera del departamento del Tolima, en donde querían encaletarla para que llegara a diferentes ciudades de Colombia, entre esas la ciudad de Bucaramanga, según la información que nos envían desde el Ejército Nacional. Vamos con noticias, pero primero vamos a decirles a ustedes que hay que comprar unos lentes, unas gafas, hay que aprovechar la promoción que todavía se mantiene. Le pedí el favor a mi amigo Franklin de Óptica Ojos 2020 que no le fuera a subir a los lentes, que por favor mantuviera el precio, porque hay mucha gente que todavía con las fiestas de diciembre, con las fiestas de enero, toda esa cantidad de puentes festivos, pues hombre, no ha podido comprar, hacerse a sus gafas. Y además requieren las gafitas o las gafas para que los niños puedan ver bien, para que los niños tengan buena salud visual. Tenemos varias imágenes de esas, ¿no, Carlos? Para que los niños no dejen de rendir en el colegio, porque es que padres de familia que se les olvidan que sus hijos a veces no aprenden bien porque tienen problemas para ver al tablero, y a veces no aprenden bien porque hacen un esfuerzo bastante grande para poder ver, y entonces eso le causa fuertes dolores de cabeza. Por esa razón, pues le pedí el favor a Franklin de que dejara los lentes en los mismos 39.990 pesos para que todos los niños, los padres de familia, pues no brieguen con sus hijitos que a veces tienen, como les decía, muchas dificultades para poder ver, y entonces es importante que les ayudemos a la familia santandereana desde la óptica Ojos 2020, que acá en la calle 35, Paseo del Comercio, un 1241, para que usted, por favor, vaya y las compre. Saludos a esta hora para mi amigo Jesús Alivio Cosio, de la cocina de Cosio, si quiere póngame la imagen. Para don Nepo Ramírez, que me lo encontré, me hizo el saludo motero en San Francisco. Allá en la cocina de Cosio los almuerzos ejecutivos valen 12.000 pesos. Son con un chef internacional, no es que un cocinero ahí, nada, en cualquier restaurante, no, es un chef internacional en la cocina de Cosio que mañana abre. También saludo para los amigos de Cosamir, para el nuevo gerente de Cosamir, para el exgerente Luis Enrique Rangel, que ya salió de Cosamir. Esperamos que, hombre, pues de la empresa donde esté también le sigamos colaborando, y aquí también en Impacto seguimos colaborándole a los nuevos amigos de Cosamir. Saludo para mi amigo Juan Amorocho, el hombre del parqueadero que nos atendió de manera maravillosa. También al señor Zenobio Vargas de Copetrán, que está en la sintonía. Zenobio, usted que es uno de los buenos choferes, que me imagino que estará arrecho, como estarán arrecho la mayoría de los choferes santandereanos, de los profesionales del volante. ¿Cuáles choferes? Con esos choferes baratos que están causando tantos accidentes en Copetrán y que están dejando, haciendo que la gente ya no viaje por Copetrán debido a la cantidad de accidentes que están teniendo. Saludos para Freddy Lozada de La Bomba La Americana, que también nos están sintonizando, para Freddy Rivero de Taller Custom Motor, también para los amigos de El Tornillo, Giraldardo González e Hijos, El Tornillo, que queda en la calle 28 con 13, para los vendedores del almacén El Tornillo, William, Raimundo, Libardo, René y Efraín, a quien le hacemos el saludo motero a todos ellos, en el barrio Colorado, a Miguel Ángel Acevedo, lo mismo que a Héctor Delgado Suárez, en el Alfonso López, en la vereda Magueyas, a Luis Alberto Mendoza, a la señora María Eugenia Mendoza y al señor de las Bolsas, que siempre está en la sintonía. Vamos con más noticias, cuando son las 9 de la noche, 25 minutos.
Noticias que le estamos presentando ahora desde aquí, estas noticias de Bucaramanga, de estos par de ratas que fueron grabados y que por todas las redes sociales los boletearon. Para póncheme la placa ahí. La placa BJR74D, ojo con esa motocicleta, que está, según lo que la denuncia de los ciudadanos, intentaron robarle un bolso. Estos ratas en esa moto a un ciudadano sobre la carrera 27 con calle 58, mejor dicho, al lado de la bomba San Gabriel. Intentaron robar el bolso, se metieron hacia Cañaveral y ellos le informaron a la policía. Aquí se ve la cara de los ratas, yo quiero que usted me los congele cuando se le vea la cara de los delincuentes que están haciendo eso. Vea, estos son los sujetos que fueron sorprendidos, que van en esa motocicleta. Afortunadamente pues no logramos verificar bien qué tipo de moto es, si los televidentes nos ayudan mejor. Vamos con más noticias. Por Plas, Santanderiana de Cascos y Chipichape, la casa del motociclista. Importadores directos y fabricantes de las marcas Safety y Dimar. Además, contamos con una amplia variedad en cascos. Tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Por Plas, Santanderiana de Cascos y Chipichape, la casa del motociclista. Les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta. Estamos en la carrera 18 con 48 esquina La Concordia, Bucaramanga. Saludo Motero para todos los televidentes. No se les haga extraño o no se nos haga extraño este año a los habitantes del área metropolitana de Bucaramanga que ya nos vayan a duplicar. Si usted pagaba por lo menos 70 mil en el recibo del agua, donde nos cobran también el servicio de aseo, pues ahora va a tener que pagar un poquitico más. ¿Por qué razón? Porque van a tener que llevar la basura de Bucaramanga a Cúcuta ante el cierre inminente del relleno sanitario de Carrasco y de que ningún alcalde, ni siquiera Rodolfo Hernández, tanto que habló y se está comprometido con el tema de Vital Logic, que ya próximamente lo llaman audiencia e imputación de cargos, según lo que me han dicho los amigos de la Fiscalía, es que se van a triplicar o a duplicar el costo del recibo del agua o con las basuras. ¿Por qué? Porque las basuras van a tener que llevarlas a Cúcuta. Ante este anuncio que hizo el gobernador de Santander y el nuevo alcalde de Cúcuta, los concejales y los líderes cívicos y políticos de esa capital norte santandereana están bastante arrechos, molestos, y dice que Cúcuta no es el basurero de los bumangueses, aunque nos quieren mucho, pero que no quieren basuras de Bucaramanga ya. Necesitamos estar atentos para que, en caso de que eso se dé, Cúcuta no sea la ciudad de destino donde vengan a tener todas las basuras de 11 municipios de Santander. Hoy sentamos nuestra voz de protesta en el Consejo de la Ciudad de Cúcuta como preocupación por la posibilidad de que se cierre el relleno sanitario que beneficia a más de 11 municipios en Santander y que esas basuras puedan ser traídas a la Ciudad de Cúcuta. Pues el lunes, dependiendo de ese fallo, varios concejales estamos dispuestos a radicar una carta en la personería y hacer un pronunciamiento ante el alcalde y ante la ciudad para no permitir la llegada de basuras a la ciudad de Cúcuta. El aumentar las basuras en nuestro relleno sanitario también podría aumentar. Poniéndose ya los concejales y los dirigentes cívicos de Cúcuta ante el anuncio de que pueden ir a llegar las basuras allá y que pueden generar problemas, porque el relleno sanitario está cerca del aeropuerto Camilo Daza, lo que puede generar mayores problemas para la aviación. Vamos con más noticias. En Bucaramanga, Datas Vincent es un perro, o era un perrito, que ayudó al general Vázquez Prada a que se le hicieran muy positivos con respecto al tráfico de drogas. Por eso, como un héroe, el general Vázquez Prada despidió con todos los honores a este perrito de la policía, el perro más condecorado del país en su lucha contra el narcotráfico, el microtráfico y la protección de los niños. Esto lo ordenó hacerlo nada más y nada menos que el propio general Manuel Antonio Vázquez Prada, quien le dio duros golpes a las bandas y gracias a este perrito lograron encontrar las caletas de la droga. ¿Tenemos audio de eso al comienzo cuando el general habla o cuando se le rinden los honores? El comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, junto con mi equipo de hombres y mujeres policías, damos la despedida a Vincent en gratitud a todo ese respaldo, muchas operaciones, muchos allanamientos, muchas incautaciones de la mano de esta capacidad canina. Gracias, Vincent, todos lo recordamos y agradecemos porque hoy,
muchos niños, niñas y adolescentes resultaron protegidos a partir de las múltiples incautaciones de sustancias estupefacientes. Parta de este mundo en la gratitud de los colombianos, pero en particular de nosotros los policías, que reconocemos toda la capacidad de nuestros caninos, de nuestros equinos. Gracias por cuidarlo hasta el último momento con fidelidad y abnegación, el lema que siempre los caracteriza y el que perdurará por toda la vida. Él aproximadamente 2 años y mucho agradecimiento. Recuerdo que él se destacaba por su energía, un canino muy enérgico, y mis palabras de agradecimiento. Porque cuando sustentamos nuestros esfuerzos, nuestros sacrificios reflejados en la efectividad a un segmento con las que lidero una gestión, esa capacidad de faltarle dieron a este perrito Data Vincent, el propio comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el general Manuel Antonio Vázquez Prada, antes de irse para la capital de la República, porque ya asumió el anterior comandante o el nuevo comandante. Vamos con más noticias. Noticias que son en la ciudad de... la ciudad de Remedio, departamento de Antioquia. Cuatro ratas, mire el video, cuatro ratas del clan de Golfo fueron atendidos por los... Fueron atendidos por los enfermeros de combate del ejército después de que uno de ellos resultara herido. Aquí tenemos audio del video cuando le están brindando los primeros auxilios a esos cuatro ratas que capturaron del clan de Golfo. Escuchemos desde el comienzo el video. No, tiene que estar totalmente porque no le puede colocar bien. Si no colocas en planta, se va a oler más ya. Ahí. Voy a colocar un diclofenaco para el dolor. Vence en mayo del 2020. Él me dice que me manifiesta que no es alérgico a ningún medicamento. Ser testigo y ser testigo. Y los quedamos acá. Relájate. Tranquilo. Muy bien, por nuestro glorioso ejército nacional y duro contra esa lucha que tienen con los grupos criminales, y bien por el general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda. Hoy asumió el nuevo comandante, el general Pinto, un hombre de Bucaramanga que estudió, si quiere puede colocarme la fotografía, si la alcanzó a montar, ¿no? Estudió en el colegio INEM, se crió aquí en Bucaramanga, en La Barriada. Es un general, el general Pinto, es un hombre del ejército que viene a comandar la segunda división, que tiene que ver con el sur de Bolívar, el Arauca y parte del Arauca y del norte de Santander, especialmente la zona del Catatumbo. Viene a pacificar el Catatumbo. El general jugaba fútbol, jugaba como cualquier otro niño en la calle, y hasta que aprendió, porque es de una familia humilde. Este es el general Pinto, un general bumangués, que viene a comandar la segunda división del ejército con sede aquí en Bucaramanga. Vamos con más noticias. Noticias que son en la ciudad de Floridablanca. Este es el momento de que la policía captura y saca de la casa a un violador. Espere, póngame el video, después le echo el cuento de la película, ¿cómo fue? Bueno, muy bien. Voy a contarles qué fue lo que pasó con este sujeto. Este sujeto
dicen que era un guerrillero reinsertado. Está acusado de violar a una niña de solo 6 añitos. Informan que el violador era el guerrillero dedicado a la venta de estupefacientes en el barrio La Cumbre y sus alrededores. Los hechos ocurrieron el sábado 4 de enero en las horas de la tarde, ya que la madre de la niña que le cuidaban los hijos, se los cuidaba la mujer del violador, alias El Paisa. Alrededor de las 10 de la noche, la mamá de la niña, víctima de este delincuente, bajó hasta la casa del Paisa con la policía y salió la mujer del Paisa diciendo que era mentira lo que decía la niña, lo que ella argumentaba, que ella nunca quedó sola con el Paisa, con el violador. La mamá de la niña, entre lágrimas y desespero, le contó, la mamá de la niña le contó todos los hechos y dijo que cómo había sido, diciéndole que fue mientras ella fue a la tienda, él la encerró en el cuarto y sacó a los otros niños, o sea, a los hijos de la mujer del Paisa, les ofreció plata a la niña para que dejara tocar diferentes partes del cuerpo, pero como la niña no accedió, el violador la botó encima de la cama duro, causándole las manitas, bajándole los panties a la bebecita y accediéndola carnalmente. La niña dijo que la mujer del Paisa sabía todo, que ella le contó todo lo que el marido le había hecho, pero que ella hizo como si nada hubiera pasado. En horas de la noche, la mamá de la niña la recoge cuando salió de trabajar, y cuando llegan a la casa de la niña, se va para el baño a orinar y ella le cuenta a la mamá que le arde mucho sus partes íntimas, y ahí es cuando le cuenta toda la verdad, y por eso fue que capturaron a este rata miserable, que según lo que manifiestan las autoridades, los mismos televidentes, este rata ya está libre porque el juez de control de garantía lo dejó libre por no haber flagrancia, pero sin embargo continúan las investigaciones y en los próximos días nuevamente harán la captura de este delincuente. Hay que saber dónde guardan los hijos. En Tello, departamento del Huila, otro delincuente, otro miserable, porque su mujer le dijo que ya no vivía más con él debido a que le pegaba, a que no era responsable, a que no daba para el mercado, a que no ayudaba para la casa, nada, sino solamente querer vivir de gorra y la mujer trabaja y cuida a los niños. Pues entonces le dio nada más y por meterle candela, rociar de gasolina a su mujer el 24 de diciembre, supuestamente cuando llegó a visitarle para llevarle regalo a la niña. Y cuando fue a llevarle regalos a la niña, ella les pretiró gasolina a las dos y les metió candela. ¿Cómo fue que se resultó este cuento donde resultó muerta Jessica Alejandra Gómez, de 24 años, y la hijita Madison Jimena López, de 3, también muerta? Ya esa murió el 31 de diciembre. El Departamento de Policía Huila les permite informar que en un trabajo articulado de nuestra Policía Judicial con la Fiscalía General de la Nación, dio captura en el municipio de Neiva a José Yeris López Cupitra, de 25 años de edad, quien es indicado de los lamentables hechos presentados el pasado 31 de diciembre de 2019 en el municipio de Tello. Los hechos de los cuales es acusado el capturado acontecieron en una vivienda donde el capturado, al parecer, prendió fuego a una habitación donde se encontraba su excompañera sentimental, su hija de 3 años de edad aproximadamente y otros 2 menores. Esto le provocó quemadura de segundo grado a la mujer y a su hija, mientras que los otros 2 niños resultaron ilesos. Las personas afectadas por las quemaduras fueron trasladadas a centro asistencial al municipio de Neiva, donde lamentablemente el pasado 4 de enero fallece esta mujer por la gravedad de las heridas. Gracias a la recolección de material probatorio por parte de nuestros funcionarios de investigación criminal y en ese trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, se logró que se expidiera la orden de captura contra ese sujeto por los delitos de feminicidio agravado, homicidio tentado y violencia intrafamiliar. Campesina santandereana, eres mi flor de... Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, carrera 22, número 4905, La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. En la óptica Ojos 2020, si necesitas examen visual, es totalmente gratis. Además, por tan solo 40 mil pesos, llevas contigo montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y, como si fuera poco, un año de garantía. Óptica Ojos 2020. Como no somos los únicos, decidimos ser los mejores.
plata para el SOAT, Lucía te lo fía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com/reservas o a través del WhatsApp 318-353-9966. O ven hasta la autopista Palenque, Quirón, Santander. Revitec, revisión técnico-mecánica confiable. Y no olvide que también Diagnostimotos en la calle 61-1738. Es donde yo reviso mi motocicleta a propósito. Ya la semana entrante tengo que ir a hacer la revisión técnico-mecánica. Voy a ir a Diagnostimotos a hacerla porque allá es solo para motos. Allá no tengo que esperar el turno con los carros, sino las motos pasan rapidísimo. Lo atienden a uno muy bien. Vale lo mismo, eso se incrementó, vale como 126 mil pesos ya. En Diagnostimotos saqué el certificado técnico-mecánico. Calle 61 subiendo. Cuadro y media antes de llegar a la Puerta del Sol, frente al número 1738, ahí queda Diagnostimoto. Voy a saludar a los televidentes que a esta hora están conectados en la sintonía. Muchas gracias a todas aquellas personas que siempre están con nosotros, a Margarita Sánchez, a Pablo Coronel, que ya está en Bucaramanga otra vez, después de que disfrutó en Barranca Bermeja, a Doña Socorro Tolosa. Hola, Doña Socorro, amén, muchas gracias por las bendiciones. Efraín Beleño López, ¿cómo vamos? Bien, Efraín, hermanito, ahí todo bien, gloria a Dios. También para mi amigo Efraín Roa, el marrano zapatillado en el barrio Caldas. A la Alicia Orejarena Guevara, dice José, mucho ladronismo. Arey Recicladores Girón, hola, qué buen saludo, un abrazo, bendiciones. Pero también para John Emerson Díaz, John Ortiz, excelente, familia, para adelante, José, felicitaciones, amén. Hay que compartir, Jaime Bautista también, hay que compartir. Ana Luisa y Elizabeth Bautista en el barrio Santander, bacano. También mi compadre Mosquera Montaño y la familia, la comadre Dilia, mi ahijado y las chicas que están en la sintonía. Aleja Manzanilla, gracias, Alejita, por el comentario. Mi amigo el ex policía y renegado Alejandro Pacheco, que está en la sintonía. Héctor Benavides desde Medellín. Héctor, saludos. También saludo para mi amigo Juan Carlos Aristizábal, ejarlista, que ya está regresando, ya debe haber regresado a Barranquilla, listo en Medellín para reintegrarse a trabajar en Hidroituango. Wilson Alexander Flores también nos está saludando. Gabriel Galvis Duarte desde el Alfonso López. Jennifer Medina, hola, niña linda. Wilson Alexander Flores también desde la ciudad bonita de Colombia, amén, qué bonito. Amparo Rodríguez, hola, doña Amparito. Javier Pico también en sintonía desde Piedecuesta, está en sintonía. Sergio Mauricio Zárate, Rochi MLS, Ángel Ramiro Díaz Mantilla. José, no me pierdo ningún programa desde La Esmeralda de Girón. Claro, acá no. Sí, porque los que vean otra cosa les gustan las novelitas gay, no les gusta verlo de aquí. Aquí se enteran de todos los ratas, estén pendientes todos. Alexander Dueñas, Heriberto Pedraza, Rafael de Torres, Raquel es la cosa, Raquel. Sergi Enrique, también saludo, Motelo de San Alonso, los ratas en el barrio, por ahí vamos. Sí, es cierto. Es que le saludamos también a su esposa Blanca Guevara y a su hija Linda y al socio Jorge Manuel, gracias. Eduardo Mogollón, José Santana, Divina Esencia, también dice que está saludándonos bien. David Suárez Dávila, Celino Parada, hola, don Celino, un placer, ¿cómo va el barrio Centenario? Grave, ¿no? Muchos ratas, muchos jíbaros. Y oiga, siguen los jíbaros distribuyendo droga ahí, pero berracamente. Y se hacen, oye, la policía no estará haciendo nada, la verdad que no. Químico Lucho, ¿cómo está, mi amigo? El Químico. Dice José, mis primas lo están poniendo. Ah, claro, lo ponen a esta hora, gracias. Le ponen la televisión, claro, ya le entendí, ahora sí. Mi amigo Químico Lucho, a su esposa, a la señora Nancy también, que está en la sintonía. Y a todos los chicos de la perfumería, donde si usted tiene que comprar el regalito de Navidad para su esposa, el detalle de Año Nuevo, el regalo de cumpleaños, o para impresionar, para oler rico, cómprela en Químicos y Sabores La Perfumería, calle 33-6, junto al semáforo de la carrera 27. Sandra Olarte, de La Esperanza Norte. Rodrigo Ardila, ¿qué más, Rodrigo? No hemos vuelto a encontrarnos para comer sopita de pescado allá donde doña Luisa, en Dinamar. Olga Lucía Rodríguez, también bendiciones. Y todos los televidentes como Michael, que está, Michael Andrés García, que nos está sintonizando, gracias. Miguel Urrutia, David Osorio, desde Uruguay. José, David Osorio Cañas, desde Uruguay, nos está sintonizando. Oye, gloria a Dios, a todas esas personas que siempre están atentos con nosotros. Vámonos con cuatro noticias de una. Cuando son las 9:44, esta noticia es en, ya lo dijimos, la de Tello, ¿no? Bucaramanga. ¿Cómo por robarlo le dieron puñaladas a este muchacho por detrás de la bodega de San Jorge? Escuchemos. Apuñalearon por robarlo. Aquí nomás, de todo el que se cree que es sano. Hombre, tienen que llevarlo y no lo van a morir.
este puñalada tan arrecha de las tripas afuera. Pobre muchacho, unos 22, 23 años. No llegó ni una ambulancia. Ah, como no un accidente de tránsito. Qué terrible la inseguridad que estamos viviendo en Bucaramanga, Dios mío. Grave la situación. Y ahí sí no llega ninguna ambulancia. Les tocó llamarlo la patrulla de la policía, porque como no fue un accidente de tránsito, los carroñeros ahí no se dan cuchillo, ni se dan machete, ni se ofenden, ni se cierran entre ellos. Porque como estos heridos así no los paga el SOAT ni nada, entonces a ellos no les importa. Eso no es negocio para ellos, no tienen sentido humanitario de nada. Por eso es que hay que acabar esa vaina de las ambulancias privadas. Y ya la próxima semana, si Dios quiere, me reúno con el ingeniero Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga, para que fortalezca en estos 4 años que le tiene de gobierno la Defensa Civil, la Cruz Roja y los bomberos, para que solo sean ellos los que presten el servicio de ambulancias y atiendan los accidentes, debido a que estos degenerados no atienden a los heridos como este, que se pueden morir y tienen que echarlos a la patrulla, a la policía, en unas condiciones que no son las mejores. Voy a saludar a los televidentes que ahora están en la sintonía a las 9 de la noche, 46 minutos. Estamos en vivo en Impacto desde Bucaramanga. Noticias, pero voy a saludar a los amigos de Mensajería La Concordia y a los que van a comer rico en el restaurante Mi Viejo Sazón, que están preparados para este 2020, para Pedro Camacho, que siempre come en Mi Viejo Sazón, la familia Olivar, Villalba. Ay, mi amigo el veterano de la Guerra de Corea, don Teo, que está en delicado estado de salud. Don Teo, muchas bendiciones para usted, para su esposita también. Que sea el Dios Todopoderoso quien les dé consuelo, quien les dé la salud y quien les permita tener una mejor calidad de vida ahorita que están pasando por situación difícil. Lo mismo mi amigo Mario Álvarez, Andresito de Mi Viejo Sazón, a su esposa Lady, a su hijito José Andrés. Bueno, y a todos los muchachos, a Lizeth, a Edward, y a las chicas de la cocina. Al armero de la isla y jarrista renegado Bucaramanga, don Hermes, que está en la sintonía. También a los muchachos de Mensajería La Concordia, Gerson, Daniel, Pereira, César Augusto, no entendí el apellido aquí, Eikin Alvarado, Cáceres, David Pereira, Figenio Pinto, Sebastián Borges, Martín León, Víctor Manuel Mesa, Restaurante Mi Viejo Sazón, Eduardo Santos, César Celsa María, Andrea Lucía, Darwinson Maldonado, Carolina León, Juan Carlos y Bernarda Rojas, que están en la sintonía. Muchas gracias a todos los que van a comer rico en Mi Viejo Sazón. Hoy la carne asada de Mi Viejo Sazón me encantó, me quedé con ganas de más. Oye, yo había pedido otra, no mentira, ya nomás, con eso es suficiente. Vamos con noticias. Estas noticias son en Ipiales, Nariño. Mire este video. En este video se aprecia cómo llegaron hasta la cárcel, hasta la celda del CAI de Champañá. Los policías que están custodiando fueron a pasarle revista a las celdas y armados, se le abalanzaron los presos al policía, al otro lo desarmaron. Uno peruano, ahora lo van a dar cuenta cómo le quitan el revólver, la pistola de dotación al policía, aquí cuando se viene para atrás, para este lado. Mire el de gorra es el que le quita el arma, vea, el de gorra es el que le quita el arma y el otro se la quita. Y el de gorra es el que le dispara al policía varias veces, vea, pa, 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 lo mató, ¿sí? Y después, cuando van saliendo y ya tienen doblegado al otro policía, mire cómo le dispara a este miserable. Este de gorra fue capturado. Ahí tenemos la imagen de los ratas. Sí, es en el mismo, por fuera, en la misma carpeta está. Fueron capturados estos dos. Este fue el que disparó. Este es peruano y el otro es venezolano. A todos los entregó la policía de Ecuador, hoy a la policía colombiana, después de que atacaron a esos policías, los mataron y fueron para la frontera. Estos son policías peruanos de inteligencia de la policía peruana, los que los capturaron. Estos miserables, es un peruano, perdón, de ecuatorianos. La policía ecuatoriana, capturaron a ese peruano y a ese venezolano que todos huyeron hacia, los capturaron casi a todos los que se fugaron de esa cárcel, porque en Colombia les tienen la tierrera bien berraco. Por eso es que yo le estoy diciendo a los comandantes de policía, mire, ya cuántos muertos, hasta policías han matado, por Dios, ya no dejen entrar más a esa gente aquí, a Colombia, solamente los que tengan documentos legales, los que tengan el pasaporte, por favor, porque mire cuántas personas han matado, a los que les han dado trabajo, los que les han dado de comer, los que les han dado la mano. Increíble, pero ya no más, por favor. Eso tiene que acabarse. Vamos con más noticias. Bueno, no, primero déjelo ahí el video. Le voy a decir cómo fue que los uniformados fueron atacados por varios hombres que los forcejearon por varios segundos. El patrullero Eymar Mauricio Navía, 28 años, técnico en servicio de la policía, adscrito a la estación de Ipiales, presentarían en la toma, fue trasladado al Hospital Civil de Ipiales, y el señor patrullero Edwin Landazo, de 26 años, técnico en servicio de la policía, presenta una herida en el cuello. Ese fue el que mataron, que llegó sin signos vitales al Hospital Civil de Ipiales, pero gracias a Dios los capturaron.
Vamos con otra noticia rápido, que es en Barranca Bermeja. Mire esta noticia. La policía le entregó el celular que le habían robado a esta señora, que pensó que nunca lo iban a recuperar, y gracias a que la señora tenía activado el GPS del celular, pues la policía pudo hacer el seguimiento después de que la señora puso la denuncia. Es importante denunciar. Escuchemos el video del comienzo. Una señora de pronto pues se la hace entrega y el equipo móvil fue recuperado de pronto. Muchas gracias, de verdad que no pensé que lo fuera a recuperar. Pero gracias. Esperemos de pronto porque siga de pronto pasando en la institución y en la Policía Nacional. La verdad no tenía esperanza de recuperar. No. Quedé muy agradecida con ustedes porque la verdad esto no pensé recuperarlo y sí, muchas gracias por la rapidez, porque fue todo tan rápido. Hay que denunciar y confiar en nuestra policía porque de verdad que está muy bueno. El tema del sistema, activar los sistemas de ubicación a los equipos celulares fue lo que funcionó en esta, sí, en este caso, ¿cierto? Sí. ¿Te lo recomienda la gente? Sí, porque yo le tenía activado la ubicación, entonces por eso tal vez logró más rápido. Sí, se logró la Policía Nacional de Colombia. Somos uno, somos todos. Bueno, ya saben ustedes que para que usted se ponga en forma, el gimnasio Fit For de la carrera 27 con calle 32 en la esquina del Parque de los Niños, usted puede adquirir el plan que quiera, por cualquiera de los planes. El primero lo paga Fully, el segundo es a mitad de precio. Aproveche para que vayan dos prácticamente por el precio de uno. Saludos para los televidentes que están compartiendo Impacto. Muchas gracias para Marvin Hagler Mora. Ay, Marvin Hagler, usted es una bendición de Dios, hombre. Para Germán Ramírez, el hombre del parqueadero, gracias por estar compartiendo siempre. El cartel de Bucaramanga, el Cabo, gracias. A Johnny Naranjo, que también está compartiendo. A Gabriel Galvis Duarte, a Wilson Portillo Amaya, a Aleja Mancilla, Alejita, gracias, qué bendición. Usted que comparte bastante Impacto, gloria a Dios, Dios la bendiga mucho. Igual a Mervin Hagler Mora, mi amigo, el líder del norte, que hay que seguir apoyando a estos muchachos entusiastas para que nunca dejen, nunca bajen la guardia, nunca se desanimen, porque son instrumentos de Dios para bendecir especialmente a las personas pobres. Wilson Guarín Huérfano, gracias por estar compartiendo. Luis Enrique Gómez también está compartiendo. Alexander Afanador. Hugo, bien, Alexander, ¿qué pasó? Estaba perdido, mi hermano, qué bendición. Eduardo Mogollón, también en sintonía, gracias. Marvin Hagler Mora, que compra y vende en Urabá, está compartiendo. Gabriel Galvis también comparte. Margarita Sánchez, mi Margarita de Canal TVC, gracias por estar compartiendo. A ese Marvin Hagler Mora le debo una cuestión especial. No pude darle ningún detalle de Navidad en este diciembre porque las cosas estuvieron bastante fuertes. Pero gloria a Dios que nos va a sacar y va a tener mejores oportunidades. DJ Barber Hager Morar, el del reggaetón, dueño de la máquina y el motor, también está compartiendo. Marvin Mora comparte, ayuda a los niños. Edgar Noel Mantilla Noguera, gracias, bendiciones. Edgar Noel, que está compartiendo en muchos grupos también. Lo mismo que Rosalba Caballero, Gonzalo Basto, que está compartiendo en muchos grupos clasificados de Bucaramanga, clasificado Girón, Nelson Mojica, José Gamboa, Daniel Felipe Alvarado Velázquez, que nos está ayudando a compartir bastante en Zapatoca, gloria a Dios, a toda la familia y a todos los chicos de la posada, a Andreita, que también nos está sintonizando, a Doris y a Eliud, muchas bendiciones. Noticias, en Barbosa, Santander, mire este tipo, este iba borracho en ese carro, ¿qué pasó? Escuchemos el audio. Es decir, ¿a quién se le ocurre, señores, alcalde de Barbosa, cómo se le ocurre en plena calle, sin ningún tema de seguridad, sin vallas de protección, y dejar que sobre todo el conductor de este carro o de otros carros condujeran en estado de alicoramiento? ¿Cómo es posible que le pueda ganar el carro y después atropellar a esas personas? Por Dios, el conductor de ese carro llevaba grado de alcoholemia 2, ya le aplicaron la norma, tendrá que pagar una multa de más de 36 millones de pesos, porque ya como que es la segunda vez que es reincidente con el tema de la alcoholemia. Ese borracho en el car show, en las tradicionales ferias y fiestas de Barbosa, perdió el control del carro después de comerse todos los cones, o sea, no iba bien. Se aprecia como durante las demostraciones este carro 323 color rojo de placas BGQ 628 ocasionó el accidente tras dar una curva alrededor de uno de los conos ubicados por el evento
en la calle Octava, con carreras Octava y Novena. Durante la tarde del domingo que se desarrollaron esos. Tras el incidente, funcionarios de la Policía de Tránsito y Transporte procedieron a retirar el vehículo mientras miembros de la policía capturaron al conductor identificado como Javier Enrique Ramírez Bernal. Venía de Tunja. El registro del hombre fue de grado 2 de alcoholemia y fue puesto a disposición de la Fiscalía por el delito de lesiones personales agravadas. Ahora vamos con este video. Este video es en Curití. Los ñeros de Bucaramanga se agarraron a pelear. ¿En dónde? En pleno balneario de Curití. Según las primeras versiones, al parecer, los grupos de ñeros de Bucaramanga se encontraron allá en Curití, en Pescadrito, precisamente en ese sitio. Mire este video que narra esta persona. ¿Qué fue lo que pasó en Curití? Es lamentable la situación, realmente aquí en Pescaderito se vive tensión, la gente está acabando, hay personas que realmente han salido perjudicadas, personas que no deben nada. Estamos reproduciendo en este momento, grabando la situación que se encuentra acá en Pescaderito, municipio de Curití. Falta de seguridad, incremento, lamentablemente. Vemos personas con armas blancas en este momento y la gente corre, aterrada. Hay personas en este momento recorriendo, salvando por sus vidas, hay niños en peligro, la gente no mira la situación que se está viviendo. Lamentamos realmente lo que está pasando. La gente se encuentra aterrorizada en este momento. Eso ocurrió en Curití. Como les decía, los grupos de ñeros, los parches de Bucaramanga, se fueron dizque a pasear con las ñeras. Y allá, cuando se encontraron los bandas rivales, especialmente son de los grupos que microtráfico, que tienen zonas de, ¿cómo es que se llama?, de fronteras invisibles, se agarraron allá. Eso ocurrió allá en el municipio de Curití el domingo anterior, cuando fueron dizque a pasar allá en Pescadrito. Y fue así como ocurrió esa tragedia prácticamente, porque algunos de ellos resultaron heridos. Tres personas resultaron heridos, tres ñeros con heridas en diferentes partes del cuerpo. Algunos cuidados ciudadanos presentaron contusiones por caídas, porque salieron corriendo y esas piedras y el agua se resbalaron. Y el estado de nervio, los bomberos, la defensa civil, la policía, el ejército acudieron a atender el caso y auxiliar a los heridos. En la vía Chivita, Girón, está Revitec, y en Revitec tenemos la revisión técnico-mecánica, tenemos equipos modernos y lo personal calificado para sacarlo rápido y hacerle la revisión técnico-mecánica a su vehículo, a su motocicleta o a su carro, en el kilómetro 4 de la vía Chivita, Girón. Saludos para María Barganegas Sierra, para José Gamboa, Toycayo, que está en la sintonía en Villavista, Girón, Marvin Hagler Mora Contreras, José. Se le olvidó mi nombre, soy Maimir Mora, el líder del norte, conectado desde la ciudad norte. Saludo, Motero, claro que sí, discúlpeme. Sergey Enrique desde San Alonso, que están en la sintonía, gracias. Muchas gracias a todos los televidentes que a esta hora están en la sintonía. Vamos con más noticias. Esto es en Medellín. ¿Qué pasó en Medellín? En el barrio Manrique capturaron a este rata. ¿Qué había pasado con este rata? Se había robado una moto de alto cilindraje. La moto tenía un GPS, le hicieron seguimiento, pero la moto también tenía el sistema anticámaras, que es que interfiere la señal de la cámara para que la cámara no detecte el radar ni detecte la placa de la moto ni nada. Son aparatos que le venden, que les instalan a los vehículos. Yo antes de policiar, eso, pero eso es tener una trampa que uno no debe hacer, uno debe actuar de manera correcta siempre. Estamos en la estación de policía de Aranjuez, donde hace pocas horas una de nuestras patrullas del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes capturó a un ciudadano quien se movilizaba en una motocicleta hurtada. Este fue sorprendido con un brazalete electrónico y con una orden de captura vigente por diferentes delitos. A continuación los invito a conocer más sobre este procedimiento. En el desarrollo del plan choque, el que la hace la paga, el día de ayer en el barrio Manrique, en la carrera 39 con calle 74, se logra la captura de un ciudadano quien llevaba una motocicleta que figuraba hurtada, la cual el cuadrante inmediatamente se dirige a interceptar a este ciudadano, lo cual se verifican los antecedentes de la moto y del ciudadano. Al verificarlas, el ciudadano contaba con tres órdenes judiciales pendientes, las cuales eran hurto agravado, hurto calificado y porte ilegal de armas de fuego. Al verificar la motocicleta,
esta contaba con un dispositivo la cual podía evadir las cámaras de la ciudad. De igual forma, este sujeto contaba con un brazalete electrónico controlado por el IPEC. En Bucaramanga, Bipollo Boulevard, carrera 23 con Boulevard Bolívar, subiendo el mejor pollo de Bucaramanga, lo atiende la señora Nora, el señor Juan Carlos Castellanos, todos los chicos y chicas allá donde mucha gente hace cola, porque este pollo es más rico que cualquier otro pollo. ¿Por qué? Porque es adobado con hierba, no es adobado con condimentos que caiga mal, que haga daño al estómago, que usted quede con gases todo el día. Muy bien, Bipollo Boulevard con carrera 23, y también Delipollo en Campo Hermoso, bajando por la calle 45 media cuadra antes de llegar a la iglesia, para que usted coma el más delicioso pollo asado al carbón. Al carbón, ojo, que es al carbón, es al carbón. No es nada así con gas ni con piedra volcánica, es al carbón para que quede el rico sabor de la leña. Y también el pollo a la broster del Ipollo. Saludos para un gran amigo en los Estados Unidos, César Pérez, que nos está sintonizando en este momento. Gracias a doña Marina María Vanega Sierra. También para María Elena Rincón Albarracín, José Velázquez, me gusta su noticiero, dele palo a todas las ratas. David Osorio, desde Uruguay, Paulito Coronel, que también nos está sintonizando, gracias. Y a quien voy a saludar también, a mi amigo Marvin Hagler Mora, Sergio Enrique, desde San Alonso, Bucaramanga. Bueno, a todos los que están compartiendo, Stephanie Román Flores, de Flores, también está en la sintonía, Piedad Ortega de Girón, Alonso Roa, también está en la sintonía Julio César Ortega, el duro del Balconcitos. Desde Balconcitos, el puente de la novena está grave porque hay mucho rata, mucho vicioso, y la policía no está haciendo efectivos controles. Eso, hay controles un ratico, pero después no, ahí se para la gente a tomarse fotos, a meter vicios, se paran a atracar y hacer, no pasa nada. Qué grave. Ojalá el nuevo comandante de policía pues también haga algo sobre eso. Sandro Larte, Rodrigo Ardila, también nos está sintonizando. Dueñez Alexander, lo mismo que Raquel de Torres, que nos está sintonizando. Gracias a Alejandro Pacheco, a Lirio Mantilla, presidente de los Renegados, que todavía está en Cartagena, al abogado Nicolás Carrero Cañas, que también nos está sintonizando. Vamos con noticias. Vamos con la vía al Socorro, Barbosa, el pésimo estado en que se encuentra la vía, increíble. Usted paga peajes más caros y ese pedazo entre Socorro y Oiba, qué feo, mire la cantidad de huecos. Escuchemos lo que dicen los televidentes, que son los mismos conductores que tienen que pagar costosos peajes, pero la vía vuelta nada y provoca muchos accidentes y daños en los vehículos, especialmente las motos. Nos encontramos en la vía que conduce de San Gil, Isabel Barbosa. Ese es el estado de la vía, los baches que existen en la vía, donde se han ocasionado bastantes accidentes y los conductores tenemos que hacer maniobras para de alguna manera evitar todos estos huecos que tiene la vía. Y por supuesto, la concesión y los peajes que recaudan a diario, pero no se ve el mantenimiento. Esta vía ya lleva varios años, estos cráteres, y han ocasionado bastante. Bueno, qué mal que aquí en Colombia se pagan peajes, ni siquiera son cada 200 kilómetros como establece la norma. Son, mire, aquí al puente Sogamoso, ¿cuánto hay? Del peaje de Lebrija al puente Sogamoso, no hay 60 kilómetros y usted ya tiene que pagar peaje. Increíble, ¿no? Usted tiene que pagar peajes cada 200 kilómetros, pero aquí estos gobiernos nos han metido la mano al bolsillo y creen que además pagando SODAT, pagando técnico-mecánica, pagando impuesto departamental de vehículos, pagando todos los seguros civil, responsabilidad civil, extracontractual, bueno, de todo, pagar peajes tan costosos y cada 60 kilómetros. Ahora en la vía Barranca Bermeja a Bucaramanga van a haber 6 peajes en un trayecto de menos de 200 kilómetros, imagínese usted. La vía Barranca Bermeja, Yondó, de Bucaramanga a Yondó, perdón. Saludos. Vamos con esta noticia que es en Cúcuta. Miren este rata, señor coronel. Tenemos declaraciones del coronel, no las tenemos. No alcanzaron a bajar. Pero Emerson Lugo Lázaro, este rata salió de la cárcel. Salió de la cárcel el 24 de diciembre. Podía haber tranquilito, estar, reformar su vida, cambiar, ser una persona mejor. Pero estaba condenado y pagó cárcel por atracador, por tráfico y porte de armas de fuego y municiones. Por, también está por hurto agravado y calificado, lesiones personales dolosas. Y el rata salió y se creyó Juan Charrasqueado y el 31 de diciembre salió a echar plomo al aire. Pues cerca a un conjunto residencial, lo que causó temor entre los vecinos porque había niños y personas adultas de ese conjunto residencial por el lado del sector del anillo vial. No le voy a decir dónde fue. En la avenida del Río, en cercanías a un conjunto residencial,
Allá lo capturaron después de una persecución de que empezó a huir de la policía, capturaron a Emerson Lugo Lázaro, más conocido en el mundo criminal como Lázaro, lo capturaron con el calibre, revólver calibre 38, donde disparó por el sector del anillo vial oriental. Bueno, señoras y señores, le agradecemos mucho a los que comparten, que entren a su celular, por favor, y le den compartir. Si usted ya nos vio por televisión, coge el celular, ahí queda en el Facebook, busca Impacto José Velázquez Pereira, la página, le da me gusta, ahí abajito donde sale, donde dice me gusta, en el está pulgar arriba, tenga, toca ahí, le da me gusta, luego baja, busca el video en vivo, baja bien abajito, bien abajo porque está bastante abajo, el video en vivo, le da play al video en vivo y cuando le dé play va a la esquina abajo del celular, le da compartir y luego va a la derecha y le da compartir en todos los grupos, por favor, gracias. Carlos Bedoya estuvo en el control máster de emisión, Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales, en la dirección de Canal TVC, Jorge Torres, Paola Rincón en la producción y José Velázquez en la dirección general de Impacto. Les deseamos buena noche, los esperamos mañana a esta misma hora, por favor, dele compartir y dele me gusta. Chao, saludos, Montero. Aquí termina Impacto, Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, Impacto, donde usted es el protagonista. Director José Velázquez Pereira.